Buenas noches, el gusto de siempre de encontrarnos para compartir una vez más esta propuesta del Colegio de Abogados de Rosario, nuestro querido Colabro TV. Hoy tenemos una invitada de lujo, además de que forma parte de mis afectos, transita una de las disciplinas más interesantes del mundo jurídico, ya les voy a contar. Pero antes, quiero recordarles que nos pueden encontrar en distintos sitios y por tanto compartir. En vivo, por supuesto, como hoy, viernes, 21 horas, por el Vive TV, pero además lo pueden hacer por distintas plataformas. En Instagram, recuerden que es Vive TV OK, ¿ok? La app Vive TV Funes, pueden bajarla, y lo mismo ir por la página web vivetv.com.ar. Está dicho, entonces, para que nos podamos encontrar y, además, interactuar en distintos sitios. Bueno, hoy nos visita la persona, la colega que preside el Instituto de Derecho Provisional, Sandra Marenghini, que hace un trabajo fructuoso, activísimo, con mucho compromiso desde hace tiempo y con el que seguramente tenemos muchas cosas para compartir. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Gustavo, buenas tardes. Sí. Felicito primero la propuesta que hace el colegio y que podamos disfrutarlo en alguno de la página de YouTube o sí, de este armado que creo que tiene mucha funcionalidad. Muchas gracias por estar, por aceptar. Siempre le contamos a la gente que los colegas que trabajan en los institutos y comisiones lo hacen, además de honorariamente, con mucha vocación y dedican lo que yo señalo siempre como lo más valioso, o por lo menos una de las cosas más valiosas que tenemos, que es el tiempo. Así que gracias a vos por estar con nosotros hoy. Esto surgió, vos sabés, como una propuesta desde la presidencia del colegio, desde el directorio todo, para acompañar los haceres justamente de los institutos y comisiones, pero no tiene la finalidad de estar dirigido este espacio solo a los colegas, sino a todos los operadores jurídicos y a la sociedad en general. Por lo tanto, con vos, desde el tema jubilatorio, previsional, seguramente tendremos un interés marcado por parte de la sociedad en general. Así que vamos a hablar de esa manera llana y como si no conociésemos, yo al menos, derecho en esta cuestión. Sandra, ¿cómo está el instituto primero? ¿Cómo lo llevan ustedes? ¿Cuántos son? ¿Si es ágil la cosa? El instituto está bien en este momento. Somos 15 integrantes. Ajá. Sí, somos unas cuantas. Vamos rotando en las actividades. Hay cierta distribución del trabajo. Ajá. Vos sabés que esto que decías vos, siempre destacamos dentro del instituto, en las charlas internas de alguna claro, manera, el tema que se trata de una tarea voluntaria, uh-huh, es absolutamente voluntaria. Sí. Sinceramente, en mi parte personal creo que se vuelca a la parte generosa, uh-huh, nuestra, cada uno lo vuelca allí en su actividad, en lo que le toca hacer, mayor o menor escala, cada una tiene tiempos diferentes, cierto, somos de distintas edades. Uh-huh. Pero bueno, va funcionando y hacemos mucho hincapié en la distribución del trabajo. Bien. Es decir, bueno, hay una parte que se ocupa de lo académico, no exclusivamente, porque nadie tiene una función exclusiva, insistimos, seguro, esto es ad honorem, es voluntario. Y después tenemos una parte que tiene que ver también con lo gremial, uh-huh, un enlace con el colegio. Uh-huh. Hoy estamos distribuidos en... Hay dos columnas vertebrales, que son las guardias, ajá, que se cambió el día, pero hoy son los lunes, primer y tercer lunes de cada mes. Habla de las guardias profesionales, ¿no es cierto? Que 30, asisten, exacto, a colegas, intercambian, sí, dudas y bien. Sí, con consultas puntuales. Uh-huh. Siempre también quienes somos las más, quien tenemos más años de ejercicio, sí, profesional, lo que siempre sugerimos es el tema del estudio. Claro. Es la base. Seguro. Y lo digo en el sentido, soy una persona muy pragmática. Uh-huh. Yo siempre soy hiper pragmática, incluso en el ejercicio profesional, pero si no tenés una buena base teórica, no accedés a esa funcionalidad pragmática de alguna, sí, manera ejemplar, digamos. Coincido, y qué buen mensaje que das, porque en tiempos complejos y revueltos, donde todo es urgencia y pareciera que, sí, menos arraigado, comparto por supuesto tu mirada y creo que todos los colegas y sobre todo los jóvenes tienen que saber que uno puede desarrollar su creatividad y estrategia y eso forma parte casi de un talento, pero que para hacerlo hay que contar con herramientas y esas herramientas las da el conocimiento que se construye de manera dinámica y permanente. Sí, aparte de
forjamos un espíritu de grupo, en el sentido claro. de decir, no vayas a un organismo público a sentarte uh-huh. y cuando te digan algo básico te quedas cerrado. Por supuesto. No, nosotros somos abogados y tenemos que tener la base del estudio, la base de la formación. Claro. La práctica te la va a ir dando tu actividad. Segura. Y ser interlocutores con los espacios que vos decís, de pronto con los organismos, sí. Como pares, ¿no? O en definitiva, sí. pudiendo compartir lo que se esté trabajando. Sandra, hablás de somos muchas, y yo sé que son, no sé si todas, pero mayoritariamente mujeres en sí, este tiempo sí, histórico. Sí, nos ha tocado, sí. ¿Es sí, así? Sí. Incluso hemos invitado a varones algunos a participar. Varones. Pero yo creo que no, sí, y los entiendo, que no se acerquen, porque ¿quién trata con 15 mujeres o con 12 ¿Tienen mujeres? Tienen fama de ser intensamente bravas, son amazonas del derecho provincial. No, lo digo en broma, pero ustedes, sé que son muchas, sé que trabajan, y mucho, porque además cuando hacemos algunos eventos colectivos institucionales llegan así en un elenco masivo. Sandra, gracias por compartirnos este panorama, pero vamos a preguntar algunas cuestiones disciplinarias. ¿Cómo ves la materia previsional hoy? Vos sabés que hay todo un imaginario colectivo, yo sé que no es exclusivamente de eso, pero generalmente la gente lo vincula con la tercera edad, con los más vulnerables, y siempre se ve, por supuesto, como una cuenta pendiente de nuestra sociedad en cuanto a los haberes, los ingresos. ¿Cómo ves, sintéticamente, un panorama de cómo ves lo previsional vos hoy? Lo previsional en cuanto a lo que vos, si me preguntás a la parte legal, digamos, sí. bueno, es una etapa de mucho cambio, uh-huh. de mucha transformación, un poco de incertidumbre. Uh-huh. Hay pocas certezas en ejemplo, voy a dar un ejemplo puntual. Si quienes hacemos planificaciones previsionales a futuro y estamos en un momento difícil porque vos no sabemos qué ley vamos a tener, claro. a lo mejor en un año, o sea, sí. ni siquiera hablo de a futuro a 5 años. Sí. Entonces eso nos complica un poco el panorama. Uh-huh. El adulto mayor a los 60 años ya sos adulto mayor, por claro. más que quizás a los 60 años estamos en. Bueno, yo tengo 60 años, los cumplí pero este año. Pero que hoy se es muy joven, es cierto. Sigo en plena actividad. Claro. De todas formas, bueno, entiendo que hay gente que ha tenido trabajos que han sido uh-huh. de fuerza uh-huh. y que con otra capacidad física sí. y que, bueno, están en otra etapa a los 60 años. Sí. Hoy está complicado el área previsional, los sí. ingresos son muy bajos, muy muy bajos, y creo que venimos de un periodo con tan inflacionario que esa conjunción sí, lo diluye más. Sí, totalmente. Sandra, porque a ver, vos lo decís bien, estamos en tiempos de incertidumbre en muchos ámbitos del derecho, pero en este en particular, esto que vos decís se ha trasladado a la sociedad toda. Uno sí. habla con cualquier persona y todo el sí. mundo no sabe con qué edad se va a jubilar, si se va a jubilar, sí. en qué marco, con qué condiciones. Y eso, por supuesto, genera una ansiedad propia, lógica, del ser humano y trasladada a ustedes como profesionales. De hecho, en la provincia se está, creo que ya muy consolidada, debatiendo sobre la implementación de una nueva, sí, nueva sí, ley. Sí, sí, ya se promulgó, con lo cual ahí avisarás, sin que tomes partido necesariamente, pero ves cosas positivas, ¿no? ¿Cómo lo ves a eso? Yo antes te quería agregar algo de lo anterior, perdón, que sí, siempre sí. hago hincapié porque me parece muy importante. No tenemos que tomar al derecho previsional o al área previsional como un compartimento estanco. Sí. Está excesivamente ligado a lo laboral. Claro. Cuando, es decir, el estado de pasividad tiene directa relación con el estado de actividad. Cierto. Creo que hay reformas que tienen que tomarse en conjunto, uh-huh. analizando ambos uh-huh. paneles. Bien. Y creo que en lo laboral también hay mucho por hacer, porque vemos en la realidad trabajos cada vez mayor informalidad, sí. que no conlleva aportes y contribuciones previsionales. Uh-huh. Eso va a ser ya está pasando, sí, ya está pasando, sin duda. Está pasando. Y leía el otro día estadísticas de tema de nacimientos, uh-huh. hay cada vez un porcentaje menor de sí. nacimientos, sí, entonces sí. cada vez va a llegar el momento que va a haber una cantidad de adultos mayores. Es paradojal en nuestro sí. país, es una paradoja, en sí. eso también. Sí, es sí, cierto, sí, porque sí, no es común sí, que países que estén socioeconómicamente como el nuestro tengan una merma tan significativa de la natalidad. Y sin embargo se da, es cierto. Sí, sí, sí. sí es cierto. Sí, sí. Sandra, es muy interesante lo que decís de mirar el todo. Siempre tratamos sí. de ver esta visión integradora del derecho. Pero más allá de eso, yo te preguntaba puntualmente, porque surgió acá en nuestra charla, ¿no? Lo que en la provincia, en nuestro espacio, en sí. nuestra casa chica, está pasando. Si tenés alguna posición, alguna mirada respecto a eso, ¿cómo avizorás el futuro mediato de esta nueva ley? Entiendo que es muy difícil el armado de una legislación
haciendo hincapié exclusivamente, o casi exclusivamente, bueno, creo que haya sido exclusivamente, en el financiamiento. Claro. Hay que mirar todos los aspectos. Uh-huh. Obviamente que su funcionalidad y su beneplácito no lo veremos a futuro. Sí. Hoy no lo podemos ver. Tiene muchas críticas desde el lado del empleado público provincial, uh-huh. Sí. Dividido obviamente en áreas, docente, policía, pero hay muchas críticas porque se han elevado algunos parámetros en cuanto, claro, a requisitos. Claro. Entonces, obviamente que lleva críticas y va a haber perjuicios. Sí, no tengo dudas, creo que sí, el debate está dado y ya, como decís, pero, la ley, sí, es ley, hay que ver qué pasa. Sandra, ¿qué es lo que más le preocupa hoy a la persona que está en trámites de jubilación? Quiero decir, porque han cambiado mucho los vínculos con los organismos, por ejemplo con ANSES, que para quienes hacen derecho provisional es un espacio, me imagino, natural. Sí, sí, cotidiano. Cotidiano. Sí. Y yo lo recuerdo, ¿no? Porque tengo también algunos años y alguna vez en mi temprano ejercicio me ha tocado transitar. Era otro mundo y era otra ANSES y era otra, sí, otra Argentina. Pero ¿cómo es el vínculo? Porque siempre le preguntamos a los colegas aquí el vínculo con lo judicial. Y sí, si bien ustedes también lo tienen, es cierto. Previo a eso te pregunto por el organismo. ¿Cómo está ilustrada la cosa ahí? El organismo está funcionando bien. Uh-huh. Te diría ahí en Rosario Coatrudais. Y respecto del futuro jubilado, digamos... Sí. Yo te voy a derivar un poco a la sugerencia que le hacemos al ciudadano. A ver. Es decir, la persona necesita acudir a un asesoramiento de un abogado previsionalista. Bien. Porque hoy, y sobre todo hoy en día, hay muchos detalles que revisar. Uh-huh. Y que le van a influenciar en su, ni hablar del monto de jubilación, claro, a futuro... nosotros ya desde el trámite administrativo lo armamos de una manera que el pedido posterior el día de mañana en la justicia ya tiene un antecedente. Bien. Hay personas que dicen, yo lo puedo hacer solo, sí, pero se quedan de lado, quedan a un lado esos detalles que hoy son detalles y mañana son la base de una futura demanda, claro, en más para mi beneficio previsional. Mira, te voy a interrumpir con esto porque aquí han transitado otros colegas que han hablado del derecho de familia, de las sucesiones, etcétera, y todos estos embates que por allí vive nuestra profesión respecto a que pueden ser trámites que se puedan resolver administrativamente. Y bueno, nosotros hacemos una mirada crítica no solo por la defensa de lo laboral, si querés, desde el punto de vista del abogado, sino porque en realidad es la defensa de los derechos del ciudadano. Es decir, uno sabe que es la mirada técnica específica la que puede prevenir. Me parece que vos estás señalando lo mismo, ¿no? Nosotros somos intermediarios, claro, en un trámite, sí, de una jubilación o pensión. Somos eso, somos intermediarios. El titular del trámite y la cabeza del trámite es el cliente, seguro, es el futuro jubilado. Sí. Entonces tenemos que tratar de asesorar y sugerir, por supuesto, las decisiones de la persona, pero con la legislación que tenemos hoy en la mano... tratar de hacerle la mejor sugerencia y el mejor análisis previsional. Sí. Hoy en día es casi imperativo asistir a un abogado previsionalista, bueno, para consultar. Yo, vos sabés que esto era una cuestión que tenía in pectore para preguntarte y me lo resolvés de antemano, y es correcto, porque es necesario, ¿no?, la mirada profesional, en este caso jurídica, de alguien que transite el camino de lo previsional. Ahora, yo te preguntaba también por los organismos y los vínculos, porque has visto que la tecnología nos impacta en todos los niveles, ¿no?, en todos, sí, las redes, la... Bueno, entonces, ya el correo electrónico es una antigüedad para un sub-30, ¿no? Es decir, y entonces, te pregunto a vos, primero, si eso ha impactado en los procedimientos, sobre todo en los organismos, sabemos que en el Poder Judicial también. Y luego te voy a llevar a un plano más personal de qué opinas vos y cómo te llevas con las redes. Pero primero, esto de la tecnología, ¿ha impactado en lo provisional o es un territorio todavía que resiste? No, ha impactado, por supuesto. Cada vez hay mayor caudal de trámites que se pueden ejercer de manera digital. Bien. Va de suyo que quien recibe ese trámite es una persona, sí, que es empleada del organismo. Es decir, sí, el recurso humano creo que, por lo menos hasta hoy, sí, va ganando siempre 100-0, en, sí, mi opinión. Sí, sí. Porque uno, digamos, la logística del trámite es digital. Claro. Y ahí interviene la tecnología. Pero en realidad quien resuelve y quien recibe, claro, ese trámite es un recurso humano. Sí, sí. Y es la mirada en la que confiamos todavía. Exactamente, exactamente. Después, bueno, es muy dinámico el área, uh-huh, de
la tecnología, de la informática, bueno, ahora la inteligencia, es sumamente dinámico. Creo que tenemos que optimizarla como una herramienta a favor. Uh-huh. Creo que no tenemos que transformarnos en fanáticos de esa herramienta. Sí. Porque por lo menos entiendo que quizás es un tema generacional, pero la creatividad también sigue estando en el, no en tengas el recurso duda. Humano. ¿Confías vos en la información que circula? ¿Crees que es una vía atendible, útil? ¿Cómo lo manejas este tema? Por ejemplo, del WhatsApp, de las redes más tradicionales, ¿no? Trato siempre de ver la fuente. Es decir, uno a veces no tiene tiempo para ir a la fuente. Pero cuando veo una noticia en Instagram, ¿o qué trato? Y cuando entro, hay algo vacío, hay un seguidor. Sí. Entonces digo, esto está inventado, está armado, entonces ya ni siquiera lo tengo en cuenta. Y después, para nosotros como institución y como integrantes de un Instituto de Derecho Previsional, creo que hoy es un desafío manejar el tema de redes y tecnología. Es un desafío absoluto porque justamente hay de todo. Hay, sobre todo los grupos de WhatsApp, por lo menos en lo que yo más comparto, existen, digo, a veces hay catarsis de algunos temas, pero no hay soluciones ni propuestas. Hay muchas quejas. Uh-huh. Y bueno, insisto con esto, la vía de la canalización es a través de la institución, es a través del colegio. Uh-huh. Entonces, vengan, acérquense al colegio y tiren la propuesta y se va a analizar. Absolutamente. Y puede, no todo va a ser positivo ni favorable, a veces va a decir que no, pero bueno, acérquense porque creo que es la... Porque si no, son todas individualidades. Sí. ¿Viste? Se va tornando toda una individualidad que no llegas nunca a unir. Vos viste que nosotros hemos ido socialmente, digo, mutando, desde la llamada telefónica de teléfonos fijos, que muchos de los que nos oyen no lo han visto, salvo en películas antiguas, hacia la aparición del celular y luego las llamadas por celular. Luego se dejó incluso eso del oído, ¿no? Del escuchar al otro y pasó a mecanismos de escritura un poco más extenso. Y luego también eso se redujo. Sí. Y hoy las ofertas de la tecnología son muy, muy estrechas, ¿no? Son comunicaciones muy chiquitas. Y lo que vos decís, esos grupos en los que antes se armaban debates en vivo, de pronto los grupos de WhatsApp se han convertido en eso, en espacio de resonancia, cajas de resonancia donde a veces uno le cuesta seguir el hilo, incluso formando parte del mismo grupo, porque uno sale con un tema, el otro con otro, el otro hace su catarsis. La autorreferencia, además, siempre inevitable. Qué bueno lo que decís, Sandra. Y acá te voy a hacer yo, te voy a entrevistar. Sí, cómo no. Una pregunta. Estoy notando, estoy cursando la especialización de Seguridad Social en la UNR. Sí. Y los docentes... Para ustedes también es un desafío. Sí, claro. Porque estoy escuchando que, digo, no puede ser, me sorprende todavía que hay gente que presenta trabajos a través de la inteligencia artificial que buscó. Sí, sí. Yo, bueno, ahora estoy más en tema, por supuesto, y sé de qué se trata. Pero me sorprende, digo, para mí no ponerme a escribir una monografía. Por supuesto. A veces que es así, que no hay otra forma. Bueno, en dos palabras te contesto, pero en realidad lo que nos pasa es eso. También nosotros estamos siendo interpelados de la academia, tanto en el grado como en el posgrado. Y en verdad, yo tengo una posición. Más allá de que formo parte de tu escuela, en el sentido de que nuestra formación apela a eso, al aporte personal, a lo creativo, a la búsqueda de fuentes y demás, no soy un negador. Es decir, entiendo que el fenómeno de la inteligencia artificial en el mundo es un fenómeno dado. Y sería necio, es decir, querer tapar el sol con un dedo, ir contra ello. Entonces, tratamos de ver cómo utilizarla, ¿no es cierto? Casi es imposible de evitar, de pronto. Si vos haces una tarea práctica en el grado domiciliaria, yo se lo decía, quiero contarles acá de paso, casi un chisme, su hijo hoy es alumno mío, en quinto año. Entonces, en realidad, tenemos que hacer un trabajo final de investigación y lo primero que les decía es, yo sé que ustedes pueden recurrir a la asistencia de la inteligencia artificial. Y casi sería torpe de mi parte querer negarlo, hacer una especie de persecución, de mirada interna, de ojo de Mordor, ¿viste? De Gran Hermano, de impedirlo. Por ahora lo que nos sostiene es el hecho de que luego eso sea parte de una conversación individual, en vivo, donde uno pueda advertir el grado de solvencia, qué conocimientos hay de ese tema, en qué medida lo han convertido en un insumo de provecho propio y no es simplemente una copia. Porque vos recordás que en nuestra época, cuando apareció la primera tecnología, también estaba el corte y pegue, ¿no? Es decir, se copiaba y se pegaba. Si vos no tenías a alguien que te hacía un seguimiento o una mirada más fina, eso también pasaba. Entonces, creo eso. Por supuesto, da para mucho más y no es la idea del día de hoy, pero en principio nos está pasando eso. Sí, tenés razón. Sí. Bueno, primero, además, señalo también lo bueno que estás diciendo. Celebro esto. Vos todavía, con toda la experiencia que tenés, que sos un referente del derecho previsional en nuestra zona,
te seguís capacitando y estás haciendo ahora la carrera de especialización también, con lo cual eso habla muy bien de la cosa. Te pregunto, Sandra, la gente en particular, ¿vos detectás cuáles son las problemáticas más comunes que existen en materia por la cual recurren a un abogado? Digo, reajuste de haberes, cuestiones con pensiones, falta de derechos, ¿qué es lo que ves más? En la etapa de, divido un poco, etapa de beneficios y etapa judicial. Bien. En la etapa de beneficios se recibe mucho la consulta de quienes no reúnen el requisito de 30 años de aportes. Bien. En principio, bueno, los 30 años de aportes. Y eso está ligado íntimamente a lo laboral. Claro. Porque no son personas que no han trabajado. Uh-huh. Salvo excepciones, por supuesto, sí, que sí, las hay. Hablo en general, hablo objetivamente. Son personas que han trabajado sin recibir de parte de su empleador aportes previsionales. Uh-huh. Y que no lo han reclamado, porque claro, también eso tiene que ver, sí, es una parte. En algunos años que ha pasado intensamente. Y desde el área judicial, sí, hoy la reina tiene etapas, pero volvimos a revisar el haber para claro, reajuste. Para los reajustes. Después hay muchos casos de amparo por denegatorias, de pensiones, uh-huh, esas son consultas también. Pero sí, la mayoría es para reajuste de haberes. ¿Y la judicialización de los conflictos en materia previsional? ¿Están teniendo un tiempo de resolución típico de lo que nos pasa en general en todas las causas judiciales? Quiero decir, eso que yo reconozco y creo que todos lo sabemos como una mora, ¿no? Es una deuda institucional que tiene Argentina en particular con el Poder Judicial. Sí, pero ha disminuido muchísimo el bien, tiempo de demora, muchísimo. A partir del 2014 con fallo Pedraza, que trajo claro, la parte de segunda instancia, digamos, de la Cámara a cada circunscripción judicial, y desde allí en adelante, después con la digitalización post pandemia, si bien el federal ya tenía una parte de digitalización, sí, por lo menos acá faltaba solo una parte, que seguía el ingreso a la demanda en papel, y a partir de la pandemia también se digitalizó por completo. Es mucho más ágil el proceso. Sí, es más ágil. Teniendo, y hay caudal de trabajo importante en Rosario, sí, respecto de cantidad de juicios. Sí, lo sé. Sí. Pero trabajan bien, ya hay un juez designado hace ya más de un año. Bueno, eso agilizó. Nos alegramos, son buenas noticias. Sí. Me hacen el típico gesto tras del vidrio, ¿viste? En esto de la sí, televisión, de que hay que ir redondeando, entonces te pregunto. Primero, sí, reafirmar la necesidad real de que los particulares en general acudan a un abogado especialista, no crean solo que es un trámite que les va a permitir a lo mejor por un ahorro lógico, legítimo, pensar que desde el propio organismo se lo pueden resolver. El organismo seguramente prestará la mejor de sus sí, miradas, sí, pero es la mirada particular del que defiende el interés propio el que puede, me parece, hacer mejor las plus, cosas. Es un plus. Es un plus para mejorar desde tu haber a tus condiciones o requisitos para obtener el beneficio. Y brevemente, ¿qué le dirías vos a los jóvenes graduados que están siempre buscando, viste, primero en su etapa clínica y luego, ¿qué es una especialización? ¿Es un espacio para formarse? ¿Es una incumbencia en la que hay lugar? Sí, 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 hay lugar, formándose siempre, que acudan a los, dentro del mismo colegio, sí, que acudan a los institutos, a las comisiones de jóvenes, estamos entrelazados con varios de ellos. Por ejemplo, ahora en noviembre tenemos 3 jornadas con la comisión de jóvenes, sí, donde vinimos haciéndolo gradual, el año pasado fue más básico, este año va a ser intermedio, sí, que se acerquen y que sigan participando de los espacios institucionales cuando tengan dudas. Por supuesto, las vamos a promocionar como hacemos siempre, con las actividades de noviembre las tenemos en carpeta. Sandra, ¿ustedes tienen algún día en particular, algunos lo tienen y otros no, de reunión mensual? Sí, nosotros nos reunimos los segundos y cuarto miércoles de cada mes a las 19 horas. A veces es por Zoom, a veces sí, es híbrido, a veces es presencial. Bien, que se averigüe en la página del colegio, sí, pero cuando es presencial o híbrido están en la Casa del Foro, ahí sí, en calle Oroño, nuestra casona de calle Oroño entre Ceballos y Montevideo. Bueno, Sandra, la verdad que la hemos pasado fantástico. Sí. Es un placer hablar con vos, sos tan clara, sí, y queda mucho pendiente, pero sí, vas a volver sí, seguramente sí, con cuestiones más técnicas o más finas cuando sea la hora necesaria. Cuando gracias quieras, por estar. Gracias por la invitación. No, por favor. Y nosotros vamos a hacer el corte típico tradicional de esta hora para reencontrarnos luego con otra invitada. Muchas gracias. Concejales por un día, primera vez al cine y al teatro, alumnos al consejo, promesa de lealtad, sumate en el consejo
Vos y tu escuela son protagonistas. Auspicia Periódico El Cisne. Una publicación mensual con distribución a todo el país. Encuéntrenos en www.elcisne.org. De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, te acompañamos con la mejor información aquí en Vive Noticias. Actualidad, política, economía, deportes, espectáculo, todo lo que tiene que ver con una cobertura integral de la región. Ya sabes, de lunes a viernes, 11:30 de la mañana, por la pantalla de Vive TV. Con más de 25 años de experiencia, Rosario nos elige para brindar capacitaciones de excelente calidad. ICR es una de las instituciones con más antigüedad y prestigio en educación privada en el país. Ofrece una diversa variedad de cursos enfocados en administración, salud, social, computación e idiomas. Comprometidos con el crecimiento personal y profesional de nuestros alumnos, buscando optimización en el desarrollo de sus actividades. Aumenta tus posibilidades laborales. Tu futuro depende de lo que hagas hoy, no mañana. ICR, cursos profesionalizantes. Recuerden que todos los viernes a las 21 horas nos encontramos en este querido espacio de Vive TV para compartir este ya clásico programa que desde el Colegio de Abogados les ofrecemos para conversar, para reflexionar y para intercambiar ideas, nuestro querido Colabro TV. Así que todos los viernes, 21 horas por Vive TV. Vive TV llega a más de 100 localidades en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Santa Cruz, Misiones y La Pampa, ofreciendo una programación de calidad, con noticias, magazines y entretenimiento para todos. Nos enorgullece ser un canal que conecta con una audiencia diversa y comprometida, siempre buscando reflejar sus intereses y necesidades. Con un equipo de profesionales dedicados, trabajamos cada día para llevarte contenido relevante y entretenido. Sintoniza Vive TV y descubrí un espacio donde la televisión te informa, te entretiene y te acerca a tu comunidad. Vive TV, tu canal siempre cerca de vos. Señor cable operador, si desea sumar nuestra señal a su grilla, escriba un correo a info@vivetv.com.ar o llámenos al 341-6-120-152. Vive TV. Autoservicio Mayorista, líder en perfumería y limpieza. Somos la empresa número uno del país. Mayor stock, mayor surtido y el mejor precio del mercado. Más de 130 líneas completas de productos. Un catálogo integral de cosmética y fragancias nacionales e importadas. Líder, Avenida Provincias Unidas 2103. Contactanos en nuestras redes sociales. Auspicia Periódico El Cisne. Una publicación mensual con distribución a todo el país. Encuéntrenos en www.elcisne.org. Concejales por un día. Primera vez al cine y al teatro. Alumnos al consejo. Promesa de lealtad. Sumate en el consejo. Vos y tu escuela son protagonistas. De nuevo, para continuar con nuestro Colabro TV, en esta segunda parte, igual de rica que la que compartimos hace un momento, ¿no? Con Sandra Marenghini, qué encantadora entrevista y qué buen momento. Y ahora, no menos, nos visita quien preside una de las comisiones, ahora no instituto. Sabemos que nuestro colegio
está integrado por institutos y por comisiones, todos ellos trabajando temas específicos, y en este caso es una comisión que se las trae, porque es la de Justicia Penal, Seguridad, Asuntos Penitenciarios. Ya nos va a corregir ellas si erré en alguno de los nombres. La preside nuestra invitada de hoy, María Florencia Viré, a quienes le damos en esta noche la bienvenida. María Florencia, gracias por estar. Hola, hola Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Lo dijiste perfecto. ¿Ah, sí? Es, bueno, sí, vamos. La Comisión de Justicia Penal, Seguridad y Asuntos Penitenciarios. Bien. Que llevamos adelante desde el colegio. Bueno, ya el nombre impone, ¿no? Y por supuesto anticipa, para que uno pueda imaginar de qué trata. Son temas, por supuesto, sensibles, necesarios, como el de la justicia penal, la seguridad, qué decir, y esta cuestión de asuntos penitenciarios. Por lo tanto, te pregunto, María Florencia, en este momento la comisión, ¿a dónde está dirigiendo más la mirada? ¿Es integradora a todos estos temas? ¿Los ves inescindibles unos de los otros? ¿O están focalizando en alguna de las áreas de esta triple incumbencia casi de la que habla? Y en realidad, hoy en día, la justicia penal nos está atravesando como sociedad. Uh-huh. Y el colegio y los profesionales que ejercemos esta rama no podemos estar ajenos, claro, a la realidad social que estamos viviendo. Nosotros desde la comisión, nuestra mayor labor es poder tratar de solucionar los inconvenientes y las problemáticas que van teniendo los diferentes profesionales a través de esta comisión y poder llevar esas problemáticas, digamos, al colegio y poder ir desarmándolas de a poco. Problemáticas que también se van dando muchísimas veces dentro de los penales, dentro de, claro, las penitenciarías, de las comisarías y en sí en el ejercicio vivo de esta profesión. Sí, claro. Así que, es cierto. A ver, en lo que hace a todo, ¿no? La primera parte, cuando hablamos de justicia penal, vos señalabas muy bien, es toda un área que importa y mucho, y además es la mirada que tiene en general el hombre común respecto al derecho, ¿no? Piensa en derecho y piensa mucho en derecho penal, en delito, en lo que ha visto, en lo que sabe, en las películas. Ahora, el tránsito y el camino es mucho más complejo, necesita de una formación permanente, y además de esa mirada también desde el colegio, de colaboración con los colegas. ¿En eso los vincula con los juzgados de derecho de penal? De decir, ¿con quiénes ustedes como comisión interactúan más a esos fines? Los colegas que les llevan la consulta, pero digo, ¿tienen vínculos con los tribunales? Sí, sí, por supuesto. Nosotros tenemos vínculos con los jueces, uh-huh, ¿sí? Porque, a ver, con los jueces, con el Servicio Público Penal, con el sistema de asuntos penitenciarios también de esta gestión. ¿Por qué? Porque las problemáticas que nosotros tenemos en el ejercicio, uh-huh, hay que trasladarlas, y así también un montón de veces cuando, ejemplo, se me viene a la cabeza la nueva implementación de esto de que ahora el sistema de justicia penal no va a tener más vacaciones, uh-huh, o lo que tenía, lo que sigue gozando, digamos, el fuero civil. Sí. Esto había que trasladarlo de alguna manera a los diversos profesionales, cuál es la mejor manera de comunicar esto, cuál iba a ser la articulación, uh-huh, también, uh-huh, ¿sí? Desde el Colegio de Jueces con los profesionales y cómo iba a ser el sistema de turnos y todo. Sí, siempre hay que articular con diferentes. Bien, profundicemos eso, porque muchos de nosotros, acordate que siempre decimos que este programa tiene además como destinatario a la sociedad en general. Entonces yo hago preguntas por allí pensando en el hombre, el ciudadano común, y se ha instalado en algún momento en los medios, siempre críticamente o en algunas ocasiones, críticamente el tema de las vacaciones, las ferias, ¿no? Es decir, que le llamamos en el derecho, que además han sido siempre elementos lógicos de explicación de por qué hay que esperar cosas y los trámites se dilatan en enero y en julio, ¿no? ¿Y esto en qué estado está? Vos decís que esto ya se concretó. Es decir, para la justicia penal, ¿qué es lo que va a pasar? Para la justicia penal va a seguir trabajando, porque, ajá, así fue dispuesto, digamos, por la provincia. Bien. Por esta gestión, digamos, la provincia no va a tener feria en materia penal. Y tanto en julio como en enero se siguen pactando audiencias para que siga trabajando la justicia y no pare. ¿No? O sea, no es que queda el juzgado de turno, que siempre hubo en feria, sino que queda todo el aparato judicial penal en marcha. Exacto, todo el aparato judicial sigue trabajando. Ellos lo articularon, digamos, con fiscales sí de turno, pero casi todos están trabajando. Se trabaja casi a pleno. Y bueno, la idea es que la justicia no pare.
Y María Florencia, tu mirada al respecto, si la tenés, ¿cuál es? O sea, ¿crees que era una necesidad? ¿Crees que es una respuesta a la coyuntura, a toda la problemática que la provincia y nuestra zona en particular ha vivido? ¿O crees que es un hecho consolidado para quedarse? ¿Tenés mirada al respecto? Creo que hoy por hoy es una necesidad de la sociedad, que la sociedad lo estaba pidiendo, esto de postergar o dilatar algunas causas, si bien siempre existe el de turno para las urgencias, había ciertas cosas que firmas de abreviados o probation o juicios incluso, audiencias públicas y orales que se dilataban en este mes, en estas dos semanas de invierno, en algunos casos, y hoy en día pueden seguir funcionando. Creo que hoy como sociedad estamos pidiendo mayor celeridad en estas cosas y tuvimos el acompañamiento, digamos, el acompañamiento del colegio de jueces. De jueces, ¿no? Estuvieron, claro, contestes en esto. Lo cual me permito especular que puede ser una vanguardia esto, ¿no? Un anticipo a lo que tal vez en el futuro forme parte de toda la estructura del Poder Judicial, no lo sabemos. Es decir, en el fuero civil, en el extracontractual, en familia, no sabemos. No lo sabemos, pero hoy por hoy también se había implementado en Santa Fe Capital y hoy por hoy es como decimos, la sociedad lo está pidiendo y como gestión respondieron a esta necesidad y bueno, se pudo articular muy bien, así que es lo que estamos llevando adelante. O sea, ahora en enero no va a haber feria y se va a continuar con la impartición de justicia. Es clarísimo. Ya que la comisión también alude a seguridad, viste, desde una mirada más sociojurídica, ¿no? Social, ¿cómo ves el panorama? ¿Crees que la provincia ha entrado en un camino de cierta mejoría respecto a la sensación de que hay una realidad y luego esto se instala de un modo sensible, diferente en cada ciudadano respecto a lo que nos pasa con el tema de la seguridad en la calle, la seguridad que genera, ¿no?, un estado de más o menos bienestar o de cautela y temor. En este año, en lo que va del año, ¿crees que la ciudad, la provincia de Santa Fe ha encontrado un camino de mejoría en ese aspecto? Sí, sin duda, Gustavo. Yo creo que desde la provincia, hoy por hoy el ciudadano, digamos, tiene una sensación de seguridad, porque no nos olvidemos que los números de los años atrás eran absolutamente desoladores, y hoy por hoy haber pasado 30 días sin ningún tipo de homicidio, realmente a la sociedad le da una sensación de mayor seguridad. Y además se han articulado un montón de políticas, digamos, en seguridad, como para que esto sea así, en este marco, digamos, no solamente tener mayor presencia, que eso es articulado también con Nación, mayor presencia en la calle, de gendarmería y de seguridad, sino también con la incorporación de nuevos móviles. El Ministerio de Justicia es algo que, digamos, que no para de trabajar en ese sentido. Y como abogados penales también lo vemos así, porque es algo que ha cambiado la realidad. Sí, yo creo que eso es innegable, con independencia de tomar posición o no, es un dato objetivo y que además más supera la idea de sensación para ya ser una percepción, ¿no? Es decir, que en general advertimos respecto a eso y en buena hora, ojalá que siga así o creciendo en más aún. ¿Y qué nos pasa para ir a la tercera pata y completar esta mirada panorámica respecto a la comisión en lo que es la cuestión penitenciaria? Porque de pronto, si lo hablábamos de la sociedad civil, hablamos de las cárceles, de los detenidos, de la prisión, la ejecución de la pena, decimos nosotros también. Entonces, ¿la comisión tiene allí participación? Digo, ¿visita esos espacios? ¿O en realidad es la información que viene a través de los colegas? ¿Cómo está la cosa? Son ambas. Ajá. Si bien nosotros desde la comisión hemos hecho, en la gestión anterior, que estuvo la doctora Florencia Blota, y desde esta también se han visitado los penales, sobre todo Piñero y Coronda, también interactuamos mucho con el servicio penitenciario, que está a cargo hoy en día de también es una colega nuestra, la doctora Lucía Masneri, que fue parte de esta comisión. Pero, por ejemplo, con el servicio penitenciario se pudo articular un convenio con el Colegio de Abogados para la incorporación de unidades informáticas, de computadoras, tanto para la penitenciaría de Coronda y la de Piñero. Qué bien. ¿Para qué es esto? Para que el colega no tenga que viajar necesariamente, sobre todo Coronda, que la verdad que está bastante lejos, por lo menos de nuestra segunda circunscripción, tenga que viajar a tener una entrevista con su cliente. Claro. Entonces se les proporcionó un lugar, el servicio penitenciario ambientó un lugar para que
esta computadora sea puesta allí, por supuesto todo bajo el secreto profesional, y pueda este colega, mediante un pedido de autorización al servicio penitenciario, pueda tener esta entrevista, claro, con su cliente sin tener esa necesidad de viajar, y además también teniendo en cuenta que cada servicio penitenciario, cada penitenciaría tiene diferentes horarios de visita. Sí, por supuesto, o sea, sus reglas internas, exacto, propias. Qué buena esta noticia. Sí, todavía no se terminó, si bien se firmó el convenio, todavía no se terminó de protocolizar. Así que bueno, estamos en eso. Y además, asimismo, también en este mismo convenio, nosotros incorporamos que se dé información a cada profesional de dónde está su cliente detenido. Ajá. Porque era algo que una incertidumbre siempre del profesional, ¿dónde estaba detenido? Claro, claro. Bueno, vos estás señalando algo que me parece clave. Evidentemente, desde la comisión, el colegio lo que está instando son convenios o vínculos interinstitucionales, es decir, con otras institucionales del área de la provincia. Es eso. ¿Querés comentar algo de eso? ¿Son estos convenios? ¿Hay algún otro dando vuelta? No, asimismo también participamos junto con el Servicio Público Provincial de Defensa Penal. Nosotros también hicimos una capacitación en conjunto para las prácticas profesionales. Bien. Ellos incorporaron nuevos actores que, claro, salieron de esta capacitación del Colegio de Abogados, en cuanto a los estándares, digamos, de actuación de los defensores que tienen que tener los defensores públicos. Claro. Así que salieron también de esta capacitación que se hizo en conjunto con el colegio. Qué bueno. La verdad que sí, es una comisión muy activa. Lo sabemos, insisto, que tienen en la mira o en su objeto de trabajo, un tema absolutamente sensible y de interés fuerte para la sociedad y para el mundo jurídico en particular. Florencia, ¿y cómo está la cosa? ¿También se vinculan con el Ministerio Público de la acusación o no? ¿O ese es un área en el que no tienen apenas una relación lateral? No, por supuesto, es transversal a nuestra comisión. Yo lo pregunto a Adrede, le digo a la gente, los viejos fiscales, la idea del Ministerio Público, bueno, ella nos va a contar mejor desde lo técnico, ¿no? Hay que preguntarle desde lo técnico, pero este vínculo que se da. Sí, perdón. No, por supuesto, digamos, lo que decía, es transversal tener una relación, una necesaria relación, claro, con el Ministerio Público de la acusación, porque bueno, va de lleno que es nuestro ámbito de actuación, uh-huh, ¿sí? Y ellos son parte son actores penales en conjunto con nosotros, sobre todo articular lo que venía diciendo, diferentes políticas para que los profesionales puedan desarrollar mejor su actuación, uh-huh, ¿sí? Adentro de los juicios y de esto, digamos que nosotros constantemente estamos, claro, yendo al ministerio para, no solamente para la actuación en un juicio, sino para, claro, diferentes sí, actividades que desarrollamos. No sé, me imagino trámites, un montón de cosas que, claro, necesariamente vamos a hacer, sí, ahí. Sí. Y a su vez también, lo que se me ocurre, digamos, con este Ministerio Público, lo que nosotros tratamos de hacer es incorporar, digamos, que los jóvenes también tengan un acercamiento, uh-huh, ¿sí? Hacia ese Ministerio Público y no lo vean como, claro, el Tribunal Penal. Exacto, desde allí la pregunta, ¿no? Y digo, amén del Ministerio Público y con el resto de las instituciones de las que nos has hablado, con las que hay convenios, acercamientos, conversaciones, en general, tal vez sin nominar, ¿vos has notado apertura? Es decir, voluntad de diálogo, ¿hay espacios más resistidos en función de sus tradiciones? No, creo que no. Creo que todos han receptado muy bien, sobre todo, y tengo que hacer esta aclaración, que desde el colegio han abierto las puertas al espacio penal. Claro. Algo que durante varios años fue resistido, sí, y este colegio se abrió a la justicia penal, claro, nos han dado un lugar y así lo han receptado, digamos, todos los diferentes actores penales y nos han dado lugar. La verdad que ha sido muy buena la recepción. Bueno, qué bueno que lo señales y que nos lo cuentes, porque es tanto lo que se hace en el colegio, porque en realidad tiene tanto ámbito, escenario para abarcar, que no siempre estamos contestes en la información del día a día. Es buena esta mirada interna, ¿no? Que desde la especialización o desde la disciplina puedan tener personas como vos, amén del rol que ocupás ahora, vos ejercés el derecho penal, los hechos. Y hay cosas concretas respecto a reformas legislativas del procesal penal en la provincia. Sabemos que sí, pero yo te lo tengo que preguntar así. Sí, bueno, por supuesto, nosotros tenemos ahora la nueva
Me corté. Legislación, la nueva, no, la nueva normativa en materia de proceso penal. Esto es lo que hace el vivo y está muy bien. No, decimos. No, ahora, bueno, tenemos la nueva reforma del código, tenemos la incorporación de la comisión del juicio por jurados, que también se impulsó desde esta gestión. Así que, ¿cómo lo ves a eso? Porque vos sabés que yo soy mucho más grande, y cuando era estudiante era un debate que teníamos tanto en lo que al momento llamaba procesal civil o procesal penal acerca del juicio por jurados, que de hecho lo plantea nuestra Constitución, ya lo sabemos, desde 1853, pero en realidad había posturas incluso doctrinarias, en la misma facultad, yo las recuerdo, a favor y en contra, muy sostenida, ¿no?, acerca de la conveniencia de pensar en el juicio por jurados en la Argentina, bueno, en este caso en Santa Fe. ¿Qué mirada tenés vos? Si me preguntás en lo personal, yo cuando lo estudié en la facultad y leí esto de juicio por jurados, pensé siempre como algo que iba a ser de imposible cumplimiento. Decía, ves, debería ser así, pero no lo es. Claro. Y hoy verlo como una realidad realmente impacta. Uh-huh. Si bien en el articulado especifica cuáles van a ser los delitos que no van a poder juzgarse, claro, o que no van a poder juzgar los pares, la sociedad, digamos, que sea elegida, los 12 participantes, me parece muy interesante que se abra a la sociedad y que la sociedad se involucre, uh-huh, ¿sí?, se involucre en esta impartición de justicia. Sí. Me parece que esto de mirar para el costado ya no puede ser más. Nosotros somos parte de un todo. Claro. Y como siempre decimos, el derecho y el derecho penal es algo vivo, sí, algo que constantemente se va construyendo y va cambiando, sí, con la sociedad misma, con los, sí, usos y costumbres de la sociedad. Claramente. Entonces me parece que es algo que va a ser muy bueno para nuestro ámbito. Asimismo, también la incorporación del nuevo código procesal, el nuevo código penal juvenil, sí, que también es mucho más sensible, claro, y mucho más largo para hablar, sí, pero también es un incorporación. Pero lo haremos nueva un día este tema, porque la justicia penal juvenil, por decirlo así, o el derecho penal juvenil, es todo un asunto, sí, que además a nivel nacional nos tiene muy y que además genera divergencias de un lado y del otro, sí, claro, en cuanto, claro, a su incorporación en nuestra vida cotidiana. Sí. Muchos están a favor, muchos están en contra, pero bueno, hoy en día es una realidad y lo vamos a tener que tomar como tal. Creo que en el cronograma que está planificado, en Rosario las primeras experiencias de juicio por jurado serían en el 2025, ¿no?, el año próximo. Creo que en Santa Fe se empezó ahora o empieza con una experiencia primera. Sí, empiezan en Rafaela, que es mucho más chica la localidad, y después va a mutar a Santa Fe y por último a Rosario, por la complejidad también de los actores. Claro, bueno, pero estamos todos muy atentos porque es muy interesante el desafío. La verdad que pensar, uno cuando habla de estas cosas, lo primero que nos viene a la mente a todos es la película norteamericana, los clásicos casos, que tiene sus diferencias, yo lo sé, pero en cualquier caso, para el abogado y para el hombre de a pie, para el abogado y para el hombre común, esa es la mirada que tenemos, ¿no? Es decir, la del lo que el cine nos trajo. Exacto. En materia de derecho penal y de juicio por jurado. Bueno, ¿y cómo ves el tema de los tiempos procesales? Porque le preguntaba también a Sandra en materia previsional y se lo pregunto a cada colega porque es una preocupación muy instalada, que seguramente es real y que luego genera también y construye una percepción a lo mejor más consolidada de lo que nos está pasando hoy. No lo sé, digo, en los colegas respecto a la mora procesal, ¿no?, a los tiempos que demanda un procedimiento. ¿Qué pasa hoy en materia penal con esto? ¿Cómo lo ves? Y en materia penal es más complejo que en materia civil, porque en materia penal, y depende de la complejidad de la causa, siempre lo decimos, la recolección de evidencias, el tiempo de testigos, a veces se dilata, uh-huh, y hace que esta, no sé si decir necesidad de justicia o esta visión de que esto es justicia o no, uh-huh, a lo largo de los años, hace que la gente no lo perciba de esa, sí, manera. En muchas causas simples, son muy cortos los plazos, pero en las causas complejas que son visibles para, claro, para la sociedad, la verdad que se han dilatado durante muchos años. Hoy en día se han logrado ir, uh-huh, cerrando, sobre todo, por ejemplo, si uno habla de un homicidio, se han ido cerrando los tiempos procesales, pero sabemos que a veces, depende esta complejidad, digamos, de causas, juntar todo y armar lleva mucho tiempo. No tenemos hoy en día
El Colegio de Jueces no tiene el 100% de los jueces trabajando también. Claro. Entonces la agenda a veces se superponen o en esto de que no querer superponerse, se hacen audiencias muy largas. La verdad que sí, pero bueno. Sí, hoy por hoy. El tema no es menor, porque vos aludís a las cuestiones que tienen que ver con los delitos de alto impacto social y mediático, los que trascienden el hecho interno, digamos, intramuros de los tribunales o de los estudios específicos, para ir a sembrar una mirada atenta, a veces morbosa, a veces temerosa de la sociedad, ¿no? Y es ahí donde a veces el foco se pone. Quienes estamos en el camino del derecho sabemos que tal vez no siempre son los delitos de mayor trascendencia cuantitativa o a largo plazo, pero claro, el derecho, yo siempre he creído, tiene como finalidad ser más feliz a la gente, si no, no cumple su rol. En un sentido lato digo esto, no filosófico, ¿no? Entonces prevenir, regular, que todos conozcamos de qué trata y que nos asegure una vida más o menos en paz. Entonces, en verdad, cuando la sociedad advierte esto, una de las miradas las pone allí, ¿no? En el foco de la demora en resolver. Yo veo también a veces el énfasis transitorio que desde lo mediático arrastra a la gente en la mirada sobre cuestiones penales determinadas. Quiero decir, el país de pronto se ve enfrascado, la provincia también en particular, o la ciudad, en determinado hecho delictivo, a lo mejor que durante 10 días, 24/7, no se habla de otra cosa que no sea de eso. Exacto. Luego eso se evapora, queda allí, pero no termina. Y hay todo un tiempo extenso de gente trabajando detrás de eso, tribunales, Ministerio Público, etcétera, para dar solución al asunto. Exacto, y ni hablar en justicia federal, digamos. En la justicia federal los tiempos, lamentablemente, son mucho más prolongados. Uh-huh. Delitos más complejos, pero la verdad que eso es algo que venimos reclamando, uh-huh, porque los tiempos de los tribunales federales son eternos. Ajá. Para los profesionales, sí, del derecho, sí, y para la gente de a pie también. Claro, 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 sí, yo lo digo con mucho cariño a la gente de a pie, ya lo instalé como expresión, me refiero a la ciudadanía general de la que formamos parte es todo, pero claro, esa distinción que haces, nosotros solemos no recordar lo federal y lo provincial, pero claro, tiene una distinción valiosa de hacer, es diferente. Sí, sí. Es cierto que la complejidad de las causas es otra, también la cantidad de temas o de tipos son otros, son menos, pero tienen esa cuestión, claramente. Sí, incluso hay veces que para llegar a una indagatoria, digamos, en Tribunal Federal se toman 4 años, lo cual hace que la persona en 4 años ya cambió su vida, claro, ya se rehabilitó en muchos casos, es otra persona. María Florencia, ahí nos hacen el típico gesto de tenemos que ir redondeando, esto pasó rapidísimo y con mucho gusto, pero digo, si nos podés hacer brevemente un panorama, vos hablaste hace un ratito de que la justicia penal no tiene a todos sus jueces trabajando, esto quiere decir hay vacancias, supongo, hay lagunas, hay agujeros, sillas a llenar. ¿Se está en camino de esto ustedes que son una comisión que mira todo esto? ¿Es posible pensar que en el mediano o corto plazo se cubran esas vacancias? Sí, exacto. Casualmente, el mes pasado se cerró la convocatoria para fiscales. Uh-huh. Están con la convocatoria de defensores, uh-huh, y ahora empezó la convocatoria de jueces. Bien. Todo esto para que antes de fin de año tengamos ya los exámenes. Bien. Y se puedan contar con estos nuevos actores tan necesarios para la sociedad. Déjame decirte también, sí, que desde esta comisión invitamos a los jóvenes profesionales también del derecho, con los cuales en el día de hoy también tenemos una jornada junto con la Comisión de Jóvenes, para las primeras herramientas y los primeros, claro, pasos indispensables, digamos, para que transiten el derecho penal y lo conozcan. Sí. Los invitamos a que vengan y que siempre consulten a un abogado penalista. Absolutamente. Eso es muy importante. ¿Ustedes como comisión tienen reunión de física fija o no? No, no tenemos reunión fija. Interactúan de otra manera, a diferencia de los institutos que en general tienen un espacio físico mensual. Está muy bien lo que decís, allí iremos. Bueno, es muy importante lo que nos acaba de decir María Florencia. Primero, esto de consultar siempre a un especialista en la materia. No dejen de lado eso, no se dejen convencer con que no hace falta. Es muy interesante verlo venir, prevenir, estar atento, asesorado. Y a los jóvenes decirles que acá hay un espacio interesante dentro de la incumbencia. Por otro lado, la selección de los actores judiciales en sentido amplio, ¿no? De fiscales, defensores, jueces. Es muy importante, hay una necesidad de la sociedad de que esos espacios se cubran, pero también hay que decir que son procesos que requieren atención
y mirada minuciosa para elegir, ojalá, a los mejores actores, a los mejores recursos que puedan estar allí. A mí me ha tocado alguna vez, varias ocasiones, integrar jurados, no penales, pero de jueces, camaristas y demás, y son tareas complejas cuando hay que hacerlas muy seriamente. Pero esa es la idea, elegir las personas idóneas y correctas para ejercer esos cargos. Bueno, María Florencia, se nos ha terminado el programa, viste que ha pasado muy rápido. Gracias por tu frescura, por tu espontaneidad, que es eso lo que queremos siempre lograr aquí, desencartonar y que la gente nos entienda y nos vea como lo que somos, ¿no? Por supuesto, personas comunes, carne y hueso, caminando y haciendo lo que hacemos todos los días. Gracias por venir a Colabro TV. Muchas gracias a ustedes por dejarme participar. No, por favor. Bueno, nosotros nos despedimos, como hacemos habitualmente, hasta un nuevo viernes, 21 horas, cuando aquí en Vive TV y en todos los espacios y redes que mencionamos al inicio nos van a encontrar. Gracias de nuevo, gracias Marina, gracias Julián y a todos los que nos colaboran en este espacio.